Nyokaikum mamuniku atung mga chamanta ipaimang mi kutisako oh soto para manta atung puchama ring. Nosotros venimos de la diosa. Nosotros venimos de la diosa. Ya ella nos viene de my body. Hola amigos de Nueva Mujer, estamos en Planeta 2013 con Marcela Bracho, yo soy Gabriela Moret. Estamos hablando de ceremonias y rituales que vuelven tu vida más especial, más plena, le dan más significado y más sagrada, le dan una intención, ¿sí? Y nos ponen en una situación de comunidad. Así es, eso es padrísimo. Entonces estábamos hablando de los tipos de rituales, que ceremonias que pueden haber que vuelven rituales. Entonces veíamos ceremonias de nacimiento en casi todas las tradiciones y los tiempos, ceremonias de nacimiento, ceremonias de muerte, de cómo vida se y la muerte siempre a los están. Muertos, de la pubertad, esas hay miles de muchísimas. Cuando, sobre todo con los hombres, con los chavos, hay unas durísimas. Hay unas durísimas, y deja que te interrumpa aquí, Gaby, porque vamos, yo vi en un programa, en una en YouTube, hay una película que hablan de los ritos africanos, de cuando es la iniciación de los niños que tienen 6 años y las niñas de 3 años, como la ablación del clítoris, que todo el mundo dice, esa es una aberración. Y sin embargo, si tú entiendes y comprendes desde ahí, o sea, no es ponerme ni de un lado ni de otro, sino saber, pero es de el dónde entendimiento viene precisamente lo que tú acabas de decir. Es decir, es poner a la orden del día, poner a toda una comunidad, además con cambios, con danzas, con música fuerte, con alimentos, para poder dar la bienvenida a esa niña que en el momento de quitarle, vamos, el clítoris, que es difícil, durísimo verlo, así también al hombre le hacen un tipo de circuncisión y se lo cortan exactamente igual, y ese es un rito que viene, no tengo ahorita el nombre, que debí de haberlo traído de los africanos, pero vale bueno, la pena. Pero hay que muchísimos. Y esos hay más. Hay muchísimos, y sobre todo a los chavos, que conecta con esta idea de la supuesta valentía que tiene que tener en la vida. Y que ¿no? tiene que brincar de ser niño a ser un adulto. Y son cosas, bueno, pues nosotros en nuestra manera occidental de verlo, y como terapeutas además, lo vemos como una cosa como muy dura, que luego pues puede tener consecuencias generales y sociales. Pero en el respeto a lo que simboliza la tradición y el ritual, ese es un momento, será el bar mitzvah judío, o bueno, con los católicos un poco antes, cuando hacen la primera comunión, pero es como esta transición muy importante. Luego, y la transformación, ¿no? La transformación. Transición para transformar. Luego, bueno, todos los rituales de cambio todos. De etapa que significarían así la graduación, es, cuando ya, o sea, cuando te, no sé, la graduación, los 15 años de la niña, cuando tienes sus 15 años, es una tradición maravillosa, cuando la boda, que es otra, cuando nace, bueno, ya hablamos del bebé, el bautizo, en la parte religiosa cuando católica. Cuando se oficializa algo, hay muchas esa ceremonias. Esa es la ceremonia, acuérdense, y que es todo un escenario para poder dar esos pequeños rituales dentro de esas ceremonias, ¿no? Y eso luego es importante tenemos recordar. Micro rituales, que son los aniversarios, los cumpleaños, o sea, este simbolismo de cumplir años, apagar las velas, tener un pastel, hacer una celebración, convidar con los amigos, es este ritual. Así es. Que está, bueno, muchos rituales que están en la celebración de tu aniversario. Uh-huh. Y esto finalmente, ahorita que hablas del aniversario, justamente si lo bajamos un poco ya en la parte teórica, lo cotidiano, cuando yo tuve la oportunidad de cumplir mis 25 años, hice una como renovación de votos, 25 años de casada, perdón, 25 años de casada, hicimos un tipo de ritual, un ritual en donde nos volvíamos a renovar, hacemos un nuevo contrato, y en donde normalmente hay una persona, en este caso es como la sacerdotisa, digamos, o el sacerdote, que está oficializando y oficia la ceremonia, y dentro de esa ceremonia hicimos varios rituales, pero a la medida de lo que nosotros queríamos que pasara. Claro, porque hay unos impuestos que te dan como qué es lo que tienes que hacer, y hay otras que son como
como muy espontáneos, más intuitivos. Hoy en día esa ceremonia de la boda se está convirtiendo en algo como muy a la medida también, sí, de los chavos haciendo, jóvenes, sí, que ya no quieren seguir con esa como tradición, que a lo mejor para ellos no están vibrando, que se les hace obsoleta, que no están conectados con ese tipo de tradición, están buscando sus nuevas tradiciones. Algo que resuene más con esta energía. Tienen y que les dé una lógica mayor de este compromiso que están. Y ya están tomando, haciendo ceremonias que se llaman ceremonias espirituales, pueden ser ceremonias mayas, están haciendo mucho ahorita en todo lo que es la península, todo lo que es la Riviera Maya, te entregan, puede ser desde las velas, ponen arena, hacen otros que se amarran los manos y los puños con rebozos, otro, bueno, sí, hay infinidad. Fíjate de que símbolos. En esto que mencionas me parece muy interesante, el otro día hablaba con una doctora de esto, porque yo también quiero hacer como un rito, una celebración espiritual para mi hija, y a ella lo que decía era, es que lo aparte muy importante de hacerlo en una tradición o en otra, es que se va cargando la energía de los ancestros. O sea, cuando tú haces un ritual en una religión específica, vas conectado a lo que tus ancestros hicieron y traes toda la energía, claro, de tu linaje, digamos. Volvemos a lo mismo, en esa pertenencia y en este estoy, no estoy solo, y en esa seguridad que te da estar desde ahí protegido desde esas personas, ¿no? Exacto. Entonces sí creo que es interesante ver de dónde lo vas a hacer y saber de dónde viene, uh-huh, y qué le vas a ir legando. Así en una es. Cuestión simbólica y energética a los que vienen después. Así es muy espiritual, esa es para mí la parte de la espiritualidad, sí, ¿no? Es donde hay una conexión de espíritu, alma con alma, como lo quieras llamar, y eso es lo que hace totalmente distinto. Hoy en día estos, como te digo, estos rituales, justamente hace un mes más o menos, me llamaron para hacer un pequeño ritual a unas chavas que iban a iniciar a los 18 años, no eran 15 años, era 18, okay, y le pusieron el ritual de las ritual de las mariposas. Hicimos todo una transición, en donde esta transición de una oruga, ese simbolismo que tiene una oruga que se arrasa, que es un niño que depende mucho de la tierra, hacia poder tener la crisálida y luego convertirse en mariposa. Y fue justamente es ponerse en las manos, se conectan, bueno, acabamos todos llorando, siempre hay mucha emoción, porque las emociones están ahí, porque los sentimientos, hay mucha purificación con el ritual, claro. O sea, purificas la energía y te conectas a algo mayor. Te conectas a algo que te hace sentir que la vida tiene un significado. Así es. Entonces, tenemos, bueno, todo lo que son misas, todo lo que son rituales, hay rituales también sexuales. Uy, muchísimo. Todo el tantra. Todo esto tiene que ver con una sexualidad sagrada que conecta la energía desde otro lugar, que no se queda nada más por en supuesto. El deseo y en la... y en lo físico, ¿no? Y fíjate, la de esto trasciende. Hablas de la sexualidad sagrada, que es el tantra, y viene desde los Vedas, más de 4000 años antes de Cristo, o sea, está sanando desde hace muchísimo, y ya se hacían esos rituales para poder dar vida, para el amor, nada más para la procreación, sino simplemente por el hecho de la conexión entre un hombre y una mujer. Es que yo creo que el hombre, desde que es hombre, fue conectado a la ceremonia y al rito. O sea, fue parte de desde siempre. Y no hay que perderla, porque finalmente vamos quitando esas tradiciones que parecieran que no tienen sentido, aunque ahorita me atrevo a decir que ahora ya hay otro tipo de ceremonias y de rituales como estar alrededor de la computadora, ¿no? Parece que todos estamos... Todos los chavos, ¿no? Decía una amiga, Pili, precisamente nos decía, me dice, es que ahora la hoguera se ha convertido en eso, ¿no? La hoguera de la estamos todos en alrededor de la hoguera y todos conectados. Y esos son tipos de rituales para poder otra energía. Conexión. A mí no me encanta, pero es muy actual. Entonces, bueno, vamos a pensar en si vamos a incluir esto en nuestra vida diaria, Marce, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, los altares, las flores, los cantos, la música, todos los elementos, las velas, el fuego, el agua? ¿Cómo todo lo podemos ir integrando? Digamos, integrando a la vida para que realmente podamos, pues, celebrar lo que somos y lo que hacemos. Hacer conciencia, Gaby, que lo hemos repetido, es hacer conciencia en esa intención. O sea, que las cosas no pasen desapercibidas y que pasen así como ráfagas, sino detenernos y decir, ¿qué es? ¿Qué simbolismo? ¿Qué elementos los hago yo especiales y sagrados? Es decir, si están los elementos, está el agua,
cómo simbolizar yo, Marcela, o tú, vas a simbolizar quizá de una manera distinta. ¿Qué simboliza para ti? Para mí. Entonces, desde la cotidianidad, digamos, cuando yo llego, tener siempre como un altarcito, cada quien tiene sus altares. Tener elementos importantes en la casa. Que a mí, ¿no?, me conecten con algo muy íntimo y muy sagrado en mi persona. Esto es muy sencillo, como poner flores. Flores. Las flores que velas, a ti te gustan. Si quieres, se dicen muchas cosas y cada quien le da el sentido que quiera, ¿no? Que las velas purifican. Lo que tú le des sentido. A lo mejor la vela para ti no tiene un significado, ¿no? A lo mejor la flor tiene más significado. A lo mejor poner música, ¿cómo se llama? La gregoriana. La gregoriana. O poner música mantras, clásico. O mantras. Hacer mandalas. Lo importante es que tú encuentres esos elementos, esas formas, esas texturas, que a ti te evoquen algo y te conecten con tu ser más superior, con lo más profundo, que te conecten con tu ser, para que desde ahí te conectes también con emoción más profunda y hagas de esta vida diferente. El otro día hicimos, bueno, estuve en un taller pequeño de espiritualidad y acabamos cantando mantras muy lindo y éramos como 25 mujeres. Y pues no sé quién cantaba bien, quién cantaba mal, pero unido se oía hermoso. Claro. Y sí te ponen una vibración especial. Claro. El canto y la música son un elemento importantísimo para meterte en una frecuencia sagrada. Por supuesto, y ahí está el misterio, ahí está el verdadero misterio, porque es como cuando la gente dice no estamos conectados y que nada más somos cuerpo, ¿cómo? Ahí está el espíritu que está hablando. Ahí hay algo que no es inexplicable, es inefable, porque finalmente con ese canto hay una vibración en donde también biológicamente está sanando, que es desde esa vibración que se va conectando con la oxigenación de tu sangre y que llega a los lugares más recónditos. Y por ejemplo, en las relaciones hombre-mujer, padre-hijo, madre-hija, lo que sea, a veces las palabras sobran y a veces las palabras nos estorban. Yo diría que en un momento dado, cuando hay una situación donde no se está embonando, donde no estás encontrando, pueden bailar, pueden orar, pueden el silencio estar mismo. En silencio en un ritual sagrado que se haga a partir de pequeños elementos que pusiste. Cuando tú sabes que una relación está teniendo retos y circunstancias difíciles, busca los elementos que van a hacer que ese espacio se vuelva sagrado. Así es como un simple abrazo. Un abrazo puede ser un ritual. Simple y sencillamente darte un abrazo, pero con toda la conciencia, o simple cuando estás en un grupo, ahorita que nosotros manejamos grupos y talleres, en el momento que las personas decimos vamos a abrazarnos, la gente así como empieza, no. O mirarnos, el contacto visual, cualquiera de los dos, inmediatamente es como si te conectaras directo con un hilo invisible, ¡pum! Y algo sucede. Algo sucede y algo se transforma ahí, porque eres tocado desde el espíritu, desde el ser del otro. Y esos son los pequeños rituales que hay que seguir fomentando en nuestra vida cotidiana, en esta vida tan acelerada. Y otra cosa que podemos aprovechar son también todo lo que nos rodea, todos los espacios, por ejemplo, las formas geométricas tienen que ver mucho con los rituales, los círculos sagrados, la rueda, la estrella, el pentagrama. Hay muchas formas y símbolos que también pueden ser parte de nuestros rituales y los podemos, es que nosotros creemos que el ritual o la ceremonia tiene que ser algo elaborado, caro, difícil, pero puede ser algo que nosotros lo hagamos, lo creamos en nuestro hogar y lo hagamos en el contacto con los demás. Por supuesto. Que no sea lo cotidiano, osco, superfluo, difícil, superfluo. Sí. Que sea conectarnos y contactarnos en el ritmo de una energía diferente. Así es. Y los rituales los vas a poner desde, si quieres cumplir, yo cumplí 52 años, ¿te acuerdas? Hicimos el rito de la renovación del fuego. Sí. Si tenemos una amiga que acaba de cumplir 60, hicimos un ritual precioso entre amigas, pero haces distinto de que todo el mundo esté hablando, hacerlo desde agarrarse las manos, simple y sencillamente en hacer un círculo y poner flores en medio. Y en el momento de a lo mejor tener un brindis, hacerlo con esa conciencia de las palabras, de lo que brota del corazón, de lo que hay de los sentimientos más profundos. Eso es lo que hace la diferencia y es lo que hace un ritual. Y tomar ideas religiosas que en su momento hemos hecho a un lado porque ya a muchos no nos resuena. Y aplicarlas, por ejemplo, antes de comer, agradecer la comida. O sea, son pequeñas cosas que no las tienes que hacer con ninguna línea, ninguna forma que te sea
impuesta, pues, sí, y que muy tú conocida. Solo vayas fluyendo de la forma, esto va a transformar por la supuesto, energía, sin duda. Por supuesto, a mí en lo personal me ha transformado, ¿vale? Me ha transformado ese tipo, ese sentido, porque le doy, te digo, una significación totalmente distinta a la vida, y entonces sí podemos decir que podemos celebrar la vida cada instante. Conectarnos con el alma y a través del alma a la espiritualidad, que no es de nadie y no es única para ningún sector, ni habla ningún idioma. Además es gratis, hombre, las sonrisas y los abrazos también son gratis. Así que bueno, pues podríamos seguir hablando muchísimo de este tema. Lo importante es invitarlos a todos los que nos están escuchando a que tomen en cuenta este pequeños... consejos y tips que estamos dando en ese sentido para que hagan de su vida una celebración, que hagan ceremonias, que hagan ritos pequeños, rituales, todo lo que tenga que ver para que estén más vivos, para que realmente estén conectados con la vida. Conectados a la magia. Muchísimas gracias, nos vemos pronto por aquí. Pásenla muy bien. Igualmente. Bye bye. Bye, mi Gaby. Ay, en media hora, chingada.